sexta temporada de la Liga Profesional Latinoamericana ha comenzado. Los mejores equipos ya están asignados en sus diferentes fuerzas. No te puedes perder la fase de grupos de la liga más importante de todo el continente. Ven y vive la sexta temporada de la LPL. Deporte Digital y Channel 4610 te invitan. Señores, muy buenas noches. Un saludo para todas las personas que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas. Soy Mata Omega. Gracias por compartir. Ya estamos dentro de la sala. Ambos equipos están preparados. Se van a dar sabrosón. Creo que uno de ellos, el equipo del CGB, bueno, pues no pudo. Bueno, más bien no pudo. Tienen el derecho a no ser clasificatorias debido a su gran resultado como top 8 la temporada pasada. Y bueno, pues hoy se presentan en esta nueva temporada. Estamos ahí con Disturb Gaming, un equipo ya también que está, me parece que sería su segunda temporada. Hoy Disturb Gaming, bueno, pues se presenta. Llegan tarde Disturb Gaming. Estamos a punto de dar el primer mapa ya para lo que era el equipo de lo que es CGB. Pero bueno, sí alcanzan a llegar en su totalidad. Gracias por estar con nosotros. Vamos a bloquear ranuras, ya están bloqueados. Y bueno, vamos a lanzar lo que serían estos mapas. Ahí tienen imágenes las mapas oficiales para lo que es esta nueva temporada de la Liga Profesional Latinoamericana, la sexta temporada. Y bueno, ya tenemos selección, el primer mapa. Nos vamos a ir a lo que es bombardeo de la fundición en favor de lo que es el equipo de CGB. Y por el otro lado, fundación va a ser el segundo mapa. Selección de parte del equipo de Disturb. Ya están los dos equipos, vamos a bloquear ranura, vamos a lanzar el enfrentamiento. Señores, esto es la Liga Profesional Latinoamericana. Vámonos directamente. Está cargando. Por aquí pregunta el Armando, dice, ¿dónde va a jugar Quetzal, güey? Esto estás en YouTube. Búscalos como lo que sería Deporte Digital R2. Ahí mismo en YouTube. Busca lo mismo, Deporte Digital R2. Le pones R2. Tan. Así de fácil va a estar ahorita Quetzal. Ya los llamaron a... Ya los mandaron a llamar. Señores, vamos al nacimiento, a este choque. Buen enfrentamiento que tenemos de parte de ambos equipos. Se viene tiro en la parte central, güey. Vámonos. La caga lo que es Disturb, güey. Hay que decir, CGB, un equipo de Pro Circus, un equipo fuertísimo. ¡Mames! Doble kill de parte de los de CGB haciendo un desmadre. Triple kill de CGB. Reacciona al equipo de Disturb. Recuerden, es mejor de tres, güey. Creo que este choque va a estar sabroso. El pasado sí fue una tremenda acogida que le pararon al equipo costarricense. CGB, mames. Por algo... Por algo CGB no hizo clasificatorias, güey. Por algo CGB no hizo clasificatorias, güey. Mames con estos güeyes de CGB, güey. No mames, duró ni vergas, güey. Duró nada, güey. Wow. Neta, wow. Voy a leer, dice Daniel, ya pon la mata. Ya estamos, dice Luj. Dice, CGB anda frío. Espero que hayan entrenado a los Shido. Pues ahorita se vieron que vienen bien cabrones, güey,
Dice por aquí, mata CTV, el brasier, chingue su madre, dice Juan Hernández, mata, la traigo de fuera. Ahí tú dirás, Juan, mándame unas fotos, güey, nos podemos poner de acuerdo. Dice Noé, mata, con todo respeto, mándame la bendición. Noé, chinga, creo que eres la persona más decente que me ha pedido una bendición, claro que sí, papi. Señores, estamos cerca de 300 personas viéndonos, tan pendeja la gente, güey. Un saludo para todos ustedes. Ahorita está, de hecho estaba yo viendo el Facebook, estaba la Visual Pro, traen 43 personas viéndolos. Gracias, gracias por estar con nosotros aquí en la Liga Profesional Latinoamericana. También se está llevando a cabo en el R2, más gente está viendo en el R2. Es decir, o sea, nosotros tenemos una cortina muy grande para lo que es la LPL. Se viene tiro, viene Disturb como que reaccionando. No pensaron que saliera tan potente el equipo de CGB, güey. Disturb Gaming, estos chavos que, bueno, pues me parece que la temporada pasada también estuvieron en segunda fuerza. Hoy se presentan de nuevo en contra de lo que es CGB, nueva temporada, nuevos jugadores. Quizás los de CGB son los mismos, güey, por ahí hicieron unas modificaciones, pero bien por CGB, arranca bien el equipo de CGB, ahí tiene en la parte superior, mames, le hacen el paro al jugador, viene el que es capitán, el Wooks, el Mike Wooks, este compadrazo que, bueno, pues lo conozco bien. Un saludo para toda la marca de CGB, que por cierto, CGB queda eliminado de la Liga Americana de Overwatch el día de ayer. Mira, me los atoraron, se despiden con un récord fabuloso de 0-3, 0-3, 0-3. Es decir, les metieron el chorizo seis veces les metieron el chorizo al equipo de CGB en Liga Americana de Overwatch. Sabemos que no es su videojuego y, bueno, pues estarán, esta marca de eSports estarán practicando y buscando nuevos jugadores para lo que sería Liga Americana de Overwatch. Acá tiro bien, buen slice de parte de lo que es este jugador. Se viene a la triple, nos vamos a empatar. Kiobolas, que se empieza a poner rico, ¿Qué pasó con Paz Ovo? Este güey nos está moviendo. Señores, este pendejo no trae baterías. Nos rompe las bolas, nos rompe las bolas. Llega por atrás haciéndola. Hay jugadores nuevos, de parte de CGB. Hay que decirlo, CGB presenta nuevo roster, güey. Muy potente, siempre la marca de CGB, muy, muy, muy potente. Doble kill de parte del equipo de CGB, bien, maravillosa. Fantástica jugada de parte del jugador de CGB. Otra, este compadre lleva y la trae de fuera, se planta. Ahí a distancia, doble anillo ahora de CGB, muy arriba lo que es el equipo de Disturb. Solamente una triple evitaría que el equipo de CGB pudiera. Pero ahorita Disturb va a empatar estos 184. Se viene tiro a distancia, güey. Lo van a venir a ejecutar. Se caen a otro jugador. Le va a romper el punto. Venía la triple de CGB. Este güey va a lograr romper el punto, güey. Bien por los de Disturb, güey. Evitan que les roben el punto medio, güey. Van por home. El equipo de Disturb están en este momento aventándose el tiro. Solamente les queda el punto medio. Atención, solamente por el punto medio les van a hacer la triple. Los de CGB van a hacer la triple. No reacciona. Uf, sigue saliendo CGB, dice, sí, chingue su madre, sí podemos. CGB no quiere regalar ni una puta ronda, anda con todo el equipo de CGB, punto. Nos vamos a subir uno por uno y se pone chido, se pone chido el enfrentamiento. Ay, 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 está sabroso. Vamos a leer comentarios. Dice Mata, Disturb Gaming eliminó a CGB en semifinales de segunda fuerza la temporada pasada y la final de Disturb versus Dragones. Ay, cabrón, eres cabrón, mi buen Paquito, Pues CGB viene muy emputado, No mames, mucha gente viéndonos. Gracias por estar viendo con nosotros. Aquí hay NoralFels309, dice, do not instead define the mink on my profile picture. Best PC Gears of War 4 is a perfect. Muy bien, papi, pues bien, welcome. Dice, that looks good, nice channel. Keep going, like your stream LPL Segunda Fuerza. A Blizzard versus Klaus. I'm going to create the overslice on the panel for my stream. Where are you from, my friend? North Fasted 309. Where are you from, my friend? Dice, neta, ¿me lo jurás? Dice, hola Mata, buenas noches, el Eduardo, ¿cómo estás, papi? Joan dice, ya sabes que Gears rifa, papi. Dice, Loop, ese inglés está bien pulido, tú ya la sabes, ¿no? Uno que maneja varias lenguas, güey, ándale, le andan tirando, está chido el tiro,
Neta, le van a hacer la triple a CGB, le van a hacer la triple a CGB, atención. Le van a hacer la triple a CGB, ¿no? Haciendo el propio, viene lo que es el Mijitorio, este compadre. El Mijitorio está tocadísimo, le andan cruzoneando, güey. CGB sale justamente de lo que sería su home, desde su respawn de forma correcta, haciendo rotación, doble anillo en favor del equipo de Disturb. Dice, este güey es bot, boti, no sé a qué te refieres con boti. Dice, uy, dice Luciano, uy, ese inglés del mata sexy. Dice Javier, mata, tu inglés es como la octava fuerza. Dice, nos salió bilingüe el mata, pues ya sabes. Dice, mata, hacía falta Gears en las transmisiones, sin menospreciar a otros juegos. ¿Qué te digo? Dice, habla en totonaca. Ay, la gente nos anda escribiendo. La gente es pendeja. Va a venir doble kill, ¿eh? Ay, buena. Buena doble kill de parte de este compadrazo. Está jugando bien este güey. Ya le... ¡Ah! Este güey está a punto de hacer un John Cena, ¿eh? A punto de hacer el full kill down. ¡Qué buen blink! ¡Viene con cuatro! ¡Viene con cuatro! ¡Atención! El Arkstone lleva cuatro y un bling mamaloncísimo, güey. Lo que acaba de hacer este güey. No le tiren, güey. Déjenlo que haga su quíntuple, güey. Dejen que haga su quíntuple. Se viene la triple de CGB. Se está poniendo tiro mamón, ¿eh? Se está poniendo tiro mamón. Viene haciendo lo propio. Saca la 22 a distancia. Lo anda correteando. Lo bajaron. Buena kill. No saca la quíntuple, güey. Estamos a punto de cantar el full kill down. Marcador 2 por 1. Se pone chida la LPL. Esto ya es la fase de grupos. Esto ya es fase de grupos mejor a tres mapas. Dice, no mames, son 4 versus 5. No lo he notado, ahorita lo vemos. Mata, se salió uno de CGB y la sacaron, ¿eh? Dice, como el Brian de ayer. Dice, saludos, Mata. Un saludo, papi. Qué bueno que nos estés viendo. Ah, el Brian ahí en la Liga Americana de Overwatch. Ya están de nuevo los 5. Ya están los 5. Jugadores, no vi en qué momento se cayó uno, Dice, son 4 y la traen de fuera. Dice, mata, mándame la bendición, cosechas de sangre. Claro que sí. Alan dice, mata, eso se merece un John Cena. No, un John Cena son las 5, güey. Vamos a ver si este güey saca ahorita el full kill down. Está ahí plantado, está contra 2. Subió nada más con su partner, está tocado. El jugador va a subir al punto de nuevo. Están 3 en contra de 2, güey. CGB apostó por la recuperación de ese Embar, güey. Este güey juega bien con el Embar, ¿eh? Habrá que verlo. Vamos a ver. Lo tenemos. Se aventó un blim objetísimo. Un headshot de aquellos, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Por algo CGB apuesta por este cabrón, güey. Por algo CGB triple, doble kill de parte de CGB, güey. Por algo CGB apostó para ir... A ver. Nada, eres un manco. Tal vez como que fue fortuito lo que vimos hace un instante de parte de este compadre. Te vamos a seguir viendo, va a ser triple. Vámonos hacia el otro punto. Vámonos triple de CGB, marcador 3-1. CGB, por ahí me contaban que CGB quedó eliminado la temporada pasada por Disturb. Ahorita le dicen a Disturb, pues papi, venimos nueva temporada y te la vamos a dejar caer doblada, güey. Bien, dice, son 4, no, ya no son 4. Están ya los 5 contra los 5. Dice, mata, ¿dónde me dejaste al Edgar Espi? Edgar Espi está transmitiendo en el R2 más LPL. Mata, ¿qué otros idiomas manejas? Más o menos un poquito de francés. Un poquito. Dice, saludos, mata, Lord Langarza, ¿cómo estás? Dice, ya dale el John Cena por ese blink, mata. No, ni vergas, que se lo gane completo, güey. Que se lo gane completo, güey. Ahí viene de nuevo, a ver qué traes, papi. Y siguen intentándolo, van a subir, va a haber granadazo justamente de este jugador. Igual con lo que es el Embar, güey, lo va a empezar a cargar. Primero lo va a tener, güey, va a apoyar allá a su compañero. Se va a tener que aventar contra 2, chingue su madre, a ver qué traes. Va con Blim, va con Lancer, digo, va con Asher, ya me lo tiraron en la parte superior. Ahora CGB no saca dividendos en la parte superior. 3-1, Disturb Gaming, un buen equipo sin duda alguna. Llegando a las finales de la temporada pasada, bien se planta, Danger Kick haciéndolo pronto, lo propio, se viene la triple de CGB, andan emputadísimos los de CGB, güey, le sacan el punto medio, Danger King, este compadrazo no le da nada, ándale, me lo llevan puesto, buen por el Mijitorio, el Mijitorio anda cobrando 5 pesitos por ir a orinar, bien por el Mijitorio, haciendo rotación, van a descargar el punto home de CGB, está buena la partida, me está empezando a agradar, la pasada fue un cogidón, güey. Vámonos, se viene, solamente hay un cabrón vivo de CGB, se viene la triple en favor de Disturb Gaming. Esta es la liga profesional latinoamericana, la LPL, segunda fuerza, equipos de alto pedorraje.
pedorraje. Este es equipos de alto pedorraje en la liga profesional. Vámonos a ver rotación en la parte superior. Hay ahí buenos movimientos. Viene lo que es Jinxy 930. Este compadrazo haciendo lo propio. Va por el centro a apoyar a sus compañeros. Va a llegar a hacer la espaldera. Lo estaban marcando. Buena kill de parte de Shinion. Este compadrazo que se lo reventó. Le dan al call out. Le dicen, güey, te van por atrás, por el centro. Por home. Vámonos. Bien por King, güey. King anda haciendo un desmadre. Sácatelas. Buen reaction de parte de Serbon, güey. Este compadrazo que llegó y sácatelas. Se le puso para llevar. Si viene la triple en contra de CGB. Nos vamos a ver un marcador de 3x2. Está riquísimo el enfrentamiento. Liga profesional, segunda fuerza. La LPL para toda América Latina. Le están descargando el punto medio. Está rapidísimo el enfrentamiento. Le hacen el paro, güey. Quítate del pinche tiro, güey. Quítate del fuego cruzado. Atención. Viene lo que es Jinx y va a ir por él. Sacó la 22. Lo ejecutó. Le sigue tirando a distancia. No lo alcanzan a bajar. No hay quien efectúe lo que sería la carga. Cayó uno. Van a caer dos. Bien, buena kill de parte de Jinxy. Le están defendiendo. Jinxy acaba de caer. El Cervo se va a aventar el 1-1. A distancia lo están cruzando, güey. Está sumando el equipo de Disturb. CGB no está sumando, CGB no está sumando. Atención, va a haber 1-1. Está de huevos el tiro, Esto está de huevos. Buen reaction de parte de Cervo, Lleva dos. Lleva dos el Cervo. Va a ir a home, güey. Sigue manteniendo 30 segundos la diferencia. Cervo manteniendo posición justamente al centro del terreno de juego. Hay movimientos de parte de los equipos. Viene Danger King, este güey que ha jugado bien, güey. Atención, va contra Cervo. Va a haber 1-1. Atención, Rico. Se están tirando. Trae el counter a favor. Buena kill de parte de Danger. Ya me lo bajoneó. Saca la 22 a distancia. Le está intentando bajar, ¿no? Va a ir con su compañero. Vámonos al punto. Acá se están dando el 1-1. Viene lo que es el Anextri. Anextri, le van a caer por atrás. Buena vuelta. Bien con lo que es Darker King apoyando a su jugador. Buen call out. Está arriba, va a estar sonando. Ya está sonando en favor del equipo de Disturb. Disturb, CGB se va a ir con la triple. Mames, CGB se la va a sacar. CGB se la saca, güey. No mames. 4-1, güey. El primer mapa, este mapa lo escoge el equipo del CGB, güey. Mames, Oye, está sabroso, güey. Compartan. Voy a leer comentarios. Mucha gente viéndonos. No mames. Dice por aquí, dice, ya llegué, mata hermoso, mi gordito. Canta de oso, ando cenando, viendo la LPL. Provecho para toda la gente, un pendejo, elecciones 16, se puso a escribir no sé qué tantas pendejadas, no le voy a hacer caso. Dice, mata, manda la dirección para llevarte unas caguamas. Bien, Juan Hernández. Bien, Juan Hernández. Dice por aquí, ¿a cuántos mapas se juega segunda fuerza? Todas las fuerzas, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, se juega a 2 de 3 mapas. ¿De acuerdo? Dice, ¿sabías que Arso jugó en Kravitz Nero la final de 2K y jugó de Headheads en la Pro México? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? ¿Arso? ¿Arso de qué equipo? Arso. Arsons, el Arsons, ajala, no, si sí juega el chavo, güey. Pues bien, CGB, bien, CGB apuesta por traer jugadores de alto nivel, güey. Jugadores apestosones, bien por el Arson, güey. Bien por el equipo del CGB, marcador 4-1. Enfocados, güey. Hoy le están diciendo a Disturb Gaming, vamos por ti, se viene el 5-1, no mames, Y eso que Disturb Gaming venía con la verga de fuera. Alcanza a entrar lo que es Servon, güey. Se va a aventar el 1-1. Me lo cruzan bien por Mike Wooks. Este compadrazo que estuvo ahí en la Pro Circus. Buena rotación. Está jugando muy bien el equipo del CGB. Pónganse a jugar, CGB. Déjense de mamaditas. Pónganse a jugar, güey. Que hay muchos equipos de alto nivel, güey. Y no porque le estés dando a Disturb, que es un gran equipo, güey. Empiezas a mamonearte. Hay que ser profesionales, Disturb. Hay que estarle. Viene lo que es Arsun, este güey que dicen que se la come doblada. Es lo que está diciendo la gente. Mata. Este güey se la come doblada y no hace caras. O sea, experiencia. Doble anillo de parte de CGB. Haciendo rotación, güey. Ya le está tirando a distancia. Dice, yo te saco la cena cruda, papi. Saquen las carnitas asadas, papás. El Alex Ramírez. Dice, no sea culo, el Marcos. Dice, esta segunda fuerza también va a estar mamalona, mamaloncísima. De hecho, tercera fuerza va a estar de otro pedo, güey. O sea, la LPL es otro show. ¡Ay! Alcanza a salir este cabrón, güey. No querían que descargara. Se va a plantar al centro. Les va a quitar home al equipo de CGB. Bien por este güey después de aventarse una buena kill sabrosona, güey. Hay que hacer rotación de parte de CGB. Va muy arriba, casi 40 segundos. Esto le alcanza al equipo de CGB, con un solo anillo. CGB simplemente con un solo anillo les hace la fiesta. Viene lo que es Jinxy 930 plantado a distancia, evitando que les quiten home, güey. Están plantados. Los dos equipos andan esperando un error de otro, güey.
Aquí Mike Wooks a distancia se guarda lo que sería el propio sniper, güey, rotación, sigue manteniéndole, le hacen el paro, le están haciendo la balona, van a intentar aventar, le está defendiendo, la está deteniendo, el boomer lo trae, no mames, no puede ser, cómo te sacaron esa kill, güey. No puede ser, ¡ajá! ¡Qué buen headshot! Lo bajan, güey, no lo alcanzan a ejecutar, pero hasta el otro lado se viene la triple de CGB. Dios mío con CGB, güey. Dios mío con CGB, güey. Se la andan mamoneando los de CGB, güey. CGB anda mamoneándose en la LPL. CGB se anda mamoneando en la LPL. 5-1 le están poniendo una putiza. Ya, Disturb Gaming no es el mapa de Disturb Gaming, 5-1. La temporada pasada, Disturb Gaming elimina a CGB. Viene la venganza, dice Eric, una carita mata. Mándame una dirección para llevarte una pizza. Te veo mal alimentado. Gracias, Elliot. Gracias. Dice, ¿cuándo juega Ghost? De mañana sábado en 8. Ya en Trusúa, viendo, ya en Truzas, viendo la LPL. Bien, papi, bien. Dice por aquí, saludos Mata, dice pronto va a regresar Eder a la LPL, vamos a ver si el equipo Ender eSport regresa a la LPL, suerte para esta gran marca iniciadora de la LPL, dice Mata, mi compa sigue esperando un saludo, ¿cuál Marco? Dice Cosechas Mata, ¿dónde está Edgar? Lavando baños, haciendo quesos, está haciendo quesos y transmitiendo en el R2, viene lo que es Mike Wooks, este jugador va capitán contra capitán, putos, ¿eh? Capitán llega haciendo la espaldera, el jugador del equipo de CGB le mantiene lo que es la kill, güey. Buen respeto de parte del equipo de CGB entre de sus jugadores. Los están haciendo pomada al equipo de Disturb, güey. Les voy a decir algo, de cabrones. Creo que CGB no hizo clasificatorias, güey. Creo que CGB con este nuevo roster, güey, sin duda alguna, creo que va a disputar grandes cosas en la propia LPL, ¿eh? Creo que CGB está alzando la mano, güey. Está alzando la mano como los grandes, CGB, güey. Por ahí, hace un par de horas, el equipo de Ablaze aplastó a Costa Rica. Lo aplastó, güey. 7-1, 7-1 en dos mapas a cero, güey. Similar, a ver, vamos a ver en un choque de lo que sería Ablaze en contra de CGB, güey. 6-1 el primer mapa. Lo está llevando y sacando a puerto el equipo impresionante de CGB, güey. Empezó más pareja la cosa. Hay mucha gente viéndonos. Gracias por estar viendo la LPL con nosotros. Dice por aquí, pues el compa Moy pinche mata. ¿Cuál Moy, güey? Un saludo para el Moy, güey. Dice aquí lo que es el Marcos. Dice Alan, no seas culo. Salúdame, Alan. Un saludo para ti. CGB se cree y no quedó en primera. Rip, no, ellos no hicieron clasificatorias. Si no, no sé si hubieran llegado a primera fuerza. Dice por aquí, esto es Fortnite, Carlos. Así es Fortnite. Dice, ya regresé, mata al Gerard. Un saludo, dice Jonathan. Ahí te quitó un cabrón, güey. Dice, el Edgar está haciendo manualidades. Anda de puto. Dice Carlos, ya mata, ya en verguiza viendo lo mejor liga de Gears of War. La pasé a quien le pese a quien le pise. Gracias, mi buen Carlitos. Dice, qué cogida, dice el Jonathan Mars. Dice, hola Mata, buenas noches. El buen Luis PB, ¿cómo estás? Una bendición, claro que sí. El Gary Nava, ¿eres Gary, el jugador profesional de Colombia? ¿Eres el buen Gary? El colombiano, mames, todos muertos. No mames lo que está haciendo CGB. Lo que está haciendo CGB, buena por el Shishon. Le están cruzoneando, ahora sí me lo van a reventar, güey. Se andan mamoneando CGB, neta. Neta, CGB, o sea, sí entiendo que creen ustedes que en este momento están haciendo un pachangón, güey. Sí traes un equipazo, güey, sí. Pero me cae de madres, güey, que te dejo de castear, güey. Neta, neta. O sea, acaben estos 7-0, 7-1 y tan, ya. No hay más, güey. Sean respetuosos, acábenlo. Bueno, hay algo que, o sea, bailenle, si quieren, ejecútenle, pero no estén matando entre ustedes, güey. Ya a lo que va, a lo que sigue, güey. A lo que sigue, neta, CGB. O sea, esto no es sancionable, la forma en que se comporten, ¿no? No es sancionable, güey. No lo vamos a sancionar. Pero sí también, no mamen. Échele huevos, CGB. O sea, porque así como ustedes están haciendo de agua al equipo de Disturb Gaming, los hicieron mierda en la Liga Americana de Overwatch. No ganaron ni un mapa, güey. O sea, hay que ser conscientes, güey. Hay mucho que desarrollar y crecer, güey. Traes un puto equipazo, güey. O sea, por algo no hicieron clasificatorias. Vienes con la verga muy, muy apestosa, güey. Sí, te apeste, te hiede, güey. Sí generas miedo. Y es más, CGB, miren,
Ahí viene CGB, ¿eh? Bueno, lo que voy, güey, pues ejecútalos. Si traes algo en contra de ellos, ejecútales, bailales. Pero no te estés matando entre ustedes. Tantán, ganen 7-0, güey. Vámonos a lo que sigue, güey. Y a chingar a su madre. No, no hay más, no hay más que decir. Dice por aquí, mata, deja de enflacarte. Disfruta la vida. Dice, los conejitos sí pasaron la otra vez, pero no llegaron. No, los conejitos no clasificaron a la LPL. Lástima por los conejitos, quedaron fuera, güey. El Hipia lo hicieron mierda, ¿eh? Ahí vienen a ejecutarlo, güey. Granadazo, le van a hacer el paro, güey. Stun directamente sobre el jugador, retrocede. 124 en favor del equipo de lo que es CGB doble anillo. Para los de CGB, nos vamos a ir al segundo mapa. El segundo mapa ya lo tenemos. Va a ser Fundación, güey. A ver qué tal. Este lo escoge CGB, güey. ¡Ah! ¡Qué buena del Shishon! ¡Qué buena del Shinion! Este compadrazo. De hecho, me lo tiraron, güey. Está parejo el tiro al principio. Los primeros 3 rondas, 4 rondas estuvieron muy parejas. Esta ya cambia la cosa. El equipo de CGB se está sintiendo muy poderoso, güey. Se siguen mamoneando estos güeyes. Neta, no entiendo, güey. CGB, hay mucho camino, güey. Ay, estos pendejos. Neta, CGB, güey, déjense de matar. O sea, neta, güey. O sea, no estás en primera fuerza para estar de mamoneo, güey. No estás en primera fuerza, güey. No has ganado nada, CGB. Déjense de mamaditas. Jueguen bien, güey. Ya hagan esto. Acaben la fiesta y nos vamos al segundo mapa y tantán, güey. Le van a hacer la triple a CGB, güey. Estas son las mamadas que me enflacan, güey. Y por eso sigo considerando que estos putos equipos, güey, no van a dejar de ser una cagada. Lo digo sinceramente, CGB, traes un puto equipazo. Pero si sigues mamoneándotela, lo único que vas a generar, güey, es que la gente no te tome en serio, güey. Que si por ahí hay algún patrocinador que lo esté viendo, no los tome en serio, güey. Que incluso la gente les empiece a tomar un poco de odio y esperar a que ustedes pierdan, güey. O sea, en lugar de que atraigas a la gente a tu marca, güey, al contrario, güey, van a decir, no, ojalá que se lo chinguen, güey. Se la va a llevar CGB, güey, con ese único anillo que traen, güey. Nos vamos a ver un 7-1. Bien, no mames, no están cargando. Se va a morir, güey. Uf, alcanza a zafarse. Bien, los dejaron en 209. Se acabó el primer mapa en favor de CGB. Nos vamos a ir al segundo mapa. Vamos a leer un poquito de comentarios. Mucha gente viéndonos. Muchísima gente viéndonos. Me da mucho gusto, güey. Y bueno, pues vamos a ver ahí a tener lo que sería el segundo mapa. Nos vamos a ir a Fundación. El segundo mapa es Fundación. Vamos a esperar a que cambien de bando. Esperemos que Disturb Gaming en este mapa, en el segundo mapa, pues reaccione, porque sí les pusieron una santa putiza, güey. Simple y sencillamente, sí les pusieron una santa putiza. Vamos a desbloquear ranura. Vamos a poner Fundación en favor de lo que es el equipo de lo que es Disturb Gaming. Ya están cambiándose de lado. Y bueno, mientras tanto, compartan, escríbanos. Probablemente nos vamos a ir a un 2-0 muy sólido el equipo de CGB, fuera de sus pendejadas, que podemos estar hablando un rato de sus tonterías. Creo que el equipo de CGB sí anda en otro pedo, ¿eh? CGB está cabroncísimo, güey. Hicieron cagada a este equipo, güey. A Disturb, güey. CGB, wow. Yo quiero saber qué verga significa CGB, güey. Si alguien sabe qué significa el nombre de su equipo, CGB, me gustaría que nos apoyaran y que nos dijeran qué es lo que significa CGB. Ya estamos dentro de la propia sala, ya hicieron cambio de facción, ya estamos preparando todo lo necesario. Denos unos segunditos. También que se tomen agüita. Que se tomen una agüita. Me voy a chingar mi agüita, permítame. Ya estamos casi por comenzar el segundo mapa. Estamos ya viendo las últimas cuestiones. Tenemos ya casi todo preparado. Recuérdenlo, estamos en las clasificatorias, digo, en la fase de grupos ya de lo que es la propia Liga Profesional Latinoamericana. Ya tenemos todo. Ahora sí, nos vamos a la propia sala. Ya están los dos equipos ahí de nuevo. Ya se colocaron. CGB va ganando 1-0 de forma fácil, contundente. Sin lugar a dudas, una bestia. Lo hizo de no mames. La neta, lo hizo de no mames.
no me asusta, porque todavía estamos arrancando fase de grupos, güey, ¿no? Tal vez Disturb pensó que iba a estar más sencillo. No mames, les pusieron una putiza, güey. Les pusieron una putiza. Vámonos ya directamente a lo que sería el propio mapa. Ya vamos a leer algunos comentarios. Ya tenemos todo. Señores, esto es la Liga Profesional Latinoamericana. Sexta temporada de la Liga Profesional Latinoamericana ha comenzado. Los mejores equipos ya están asignados en sus diferentes fuerzas. No te puedes perder la fase de grupos de la liga más importante de todo el continente. Ven y vive la sexta temporada de la LPL. Deporte Digital y Channel 46 Game te invitan. Vámonos de nuevo al segundo mapa. Ambos equipos, ¿qué pedo con este güey? Anda Lagozón, ¿eh? Hay un jugador del equipo de CGB que anda mal pedo, Lagozón, güey. Rotando, vamos a ver qué tal. Vamos a ver los pinks. Todo se ve correcto, todo se ve correcto. Tal vez empezó un poquito raro, güey, pero bien. Vámonos con la primera kill. Doble kill de Disturb Gaming. Se los llevan puesto así de putazo, güey. Sácatelas, ¿eh? CGB ahorita como los feos. Viene lo que sería entrando al punto, güey. Este Danger King es un desmadre en lo que fue el primer mapa. Doble kill de parte del equipo de los de CGB. CGB anda emputecido. Vas a llevarse otra más, ¿eh? Se va a llevar otra más. Que no te roben el muerto. Lleva dos, ¿eh? Lleva dos el Danger King. Este compadre va a entrar a home. Les van a hacer la triple, ¿no? Ya recuperaron el punto medio. Cayó uno de los de CGB. Cae otro de los de lo que es Disturb. Cae otro de los de Disturb. Los están haciendo pomada, güey. Los están haciendo pomada. CGB viene muy, muy profesional. El equipo de CGB parece como que sí la trae de fuera CGB, güey. Pinche CGB sí la trae muy apestosa, güey. ¡Wow! ¡Wow! Con el equipo de CGB. De verdad, güey. Lo digo de cabrones. Si anda el equipo de CGB, falta mucho para CGB, pero sí los pongo para estar buscando una cuestión superior. Mames con CGB, un equipo de alto nivel. Oh, güey, qué pedo, ¿eh? Dice CGB igual a Comes Gaves Viscosa. No sé qué vergas. Dice, no mames, eso es de primaria. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo se regalan en su home? Dice, yo digo que esta se la lleva CGB. Pues yo creo que sí. Dice, Mata, ¿de qué otros juegos hacen torneos para ver si me animo? Dices que eres seguidor de aniversario. Oye, esa mamada, ¿qué chingados es, Ignacio Lemus? No sé ni qué vergas eso que dices. ¿De qué otros videojuegos de Héroes de la Tormenta y de Overwatch? Ya se viene el cuarto videojuego. Dice aquí el Carlos Mata, tengo un casco de Carmine escala 1-1 para regalar como el de la foto de mi perfil. ¿Cómo le hacemos? Ay, pinche Carlos Alberto, güey. ¿Lo vas a regalar en dónde? Para empezar, digo, para saber. ¿Lo vas a regalar aquí? ¿Quieres que regalarlo aquí en lo que es la LPL, papi? Te lo aceptamos, ¿eh? Te lo aceptamos. Si tiene, mira, si lo regalas y tienes equipo aquí en la LPL, güey, hacemos que te hagan un video, un Team Boot Channel. Te hacemos un video a tu equipo, güey. O que tú lo regales. ¿Me explico? Mames. Mames con el equipo de CGB, güey.
están aplastando literalmente en su presentación. Ellos no hicieron clasificatorias. CGB no hizo clasificatorias. En su presentación, Dios mío, con CGB, güey. Stup Gaming es un equipo muy fuerte, güey. Dice, manda la bendición, perro. Besos en el Fufunflas. Fufunflas. Yo, güey. Dice, mañana hay primera fuerza. Así es, mi buen reality. Dice, Beast Shielder, los de Disturb son los ex jugadores de Tera Gaming. Ah. Ah. Muy bien. Fíjate. Fíjate. Dice, ¿cuándo juegan los popochas, papi? Los popochas team, güey. Ay, esos pinches popochas, güey. Es el TLHT, ellos van para segunda fuerza. Los popochas creo que van a jugar para entrar a Argentina. Los popochas para buscar segunda fuerza el domingo. Juegan los popochas, buena kill. No mames, estos de CGB. Triple kill de CGB, cuadra kill de CGB, güey. Van con Boomer, güey, le van por el lado. Le tira, se lo lleva... Eliminación y control total. Dios. Dios mío. Lo voy a decir porque lo creo y lo veo, güey. Wow. Triple kill este, güey. Maravillosa jugada. Lo voy a decir porque lo veo una realidad, güey. CGB va a llegar como favorito, güey. No mames con CGB, güey. Neta, no creo. Le voy a llamar a... Si ganan 7-0 estos güeyes, 7-1. Y que lo hagan rápido, güey. Le voy a llamar al capitán, güey. Al dueño de CGB. Wow, con CGB, güey. No mames, güey. Le voy a llamar, ¿eh? Dice por aquí, dice... ¿Qué onda, Mata? Sácate las drogas. ¿Cómo estás, mi buen Jonathan? Dice, ¿tendrán torneo de Call of Duty? Este cuarto videojuego no es Call of Duty, pero Call of Duty va a llegar a deporte digital. Va a ser, dice, bueno, se intentó Disturb, Luciano. No, 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 es que no se intentó, güey. Esto no fue un intento, güey. Mi intento es 2-3 mentadas de madre, sacarle 2-3 rondas, güey. Esto sí fue una acogida, güey. Buena doble kill de Disturb, güey. Está muy potente el equipo de CGB, güey. No hicieron clasificatorias, güey. Uno de los beneficios de quedar top 8, güey. Que Dios mío, otra vez todos muertos. Casi nada más queda el capitán Ypra, güey. Ypra, te van a venir a violar, güey. Está tocado Ypra, güey. Se tiene que retroceder, güey. Se viene la triple, güey. Ypra lo mantiene vivo, güey. Dice, pregunta Nops. Si CGB no se presentó a clasificatorias, ¿por qué está jugando? Ok. Los top 8 de cada fuerza que se modifican esta temporada a top 4 no hacen clasificatorias. Tú no viste jugar, tú no viste hacer clasificatorias a Mictlán, tú no viste hacer clasificatorias a Qos Gaming, tú no viste hacer clasificatorias a D13. Y no volverás a ver a hacer clasificatorias a lo que es Ghost Gaming. No los vas a volver a ver, güey. Hacen clasificatorias y si quedas dentro de mejor 4 de cada fuerza... mantienes fuerza, güey. Dice, Mata, te ves más delgado. Deja de vomitar. Bien, Alan. Dice, manda la bendición, Mata, Ricardo. Estoy asustado, Neta. Qué potencia de CGB. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Aquí está el buen Alan. Un saludo, Alan López. Dice, van a ser de Apex. Mira, pinche Alan, güey, estoy emputado contigo, güey. Dejaste tirado el combinado. Sí estoy enojado contigo, pinche Alan. Neta, no es mamada, güey. O sea, neta. Neta, güey. Mejor, eres puto, güey. Eres puto. Traes mucho pinche apoyo, güey, pero agua, pinche Alan, güey. Dice, oye, Mata, Qos Gaming, ¿por qué no está en primera fuerza? No lo he visto. Ok, todos muertos otra vez, CGB, güey. Anda, un desvergue. Ese es el CGB que quiero ver. Más profesional, tirando mierda. En chingas, si quieren ejecutar, que ejecuten, pero que no se anden matando, güey. Mames. ¿Por qué Qos, al parecer? Bueno, no al parecer, les voy a decir qué pasó con Qos Gaming y Mictlán Gaming, güey. Va a haber un tiro en el TLHT, güey, por honor, güey. Mictlán sacó la cartera. Literalmente sacó la cartera Mictlán Gaming y compró a todo el roster de Qos. A todo el roster de Qos, repito, Mictlán Gaming se apropió de los jugadores de Qos Gaming.
QOS Gaming no presentó equipo, güey. Si estás en los cuatro primeros, no se presentan a clasificatorias. Entendí, Mata. Así es, mi buen Gio. Así es. Dice que sí se divierten los de Savage. ¿A qué te refieres? Dice, CGB hecho eco, demuestra quién manda. Sácate el miembro, ponlo en la mesa y pártela. No mames, está cabroncísimo. Viene Fátima, esta señorita que sigue a CGB. Les mando unos corazoncitos, güey. Dice Jesús Paliza. Dice Mata, ¿qué equipos están en primera fuerza? Dime, porfa. Pues mañana va a haber primera fuerza, güey. Mañana tenemos tiros de dioses, güey. Justamente estuvimos platicando. Te lo voy a compartir nada más para que sepas, güey. Por Gaming, güey, en contra de Real Game Colombia. Para empezar la digo, o sea, el platillo, ¿no? Siguiente, Kent en contra de New Guns. El Ken y Kien, güey. Después, Silent Reapers en contra de San Francisco. Dios mío, qué tiro. Y para cerrar, Ultra, el campeón. El campeón de segunda fuerza que asciende, güey. Ultra, que se llamaban Dragons UC, güey, que ganaron la final. Me parece que fue contra Disturb Gaming. La final la pierde Disturb Gaming. Ultra en contra de D13. Mañana, primera fuerza, Liga Profesional Latinoamericana. Mañana, güey. Dios, qué pinches. La LPL ya anda en otro pedo. O sea, segunda fuerza está cabrón. Viene CGB, güey. Se merecen estos chavos. Voy a entrevistar al dueño de CGB. Si nos está viendo CGB, güey. Luego es una llamada en vivo porque sí. No vimos sus clasificatorias, no tuvieron que hacer clasificatorias, andan en otro pedo. Creo que CGB con este roster, incluso no lo estoy poniendo como campeón. No, hay muchos equipos en segunda fuerza muy poderosos, muy, muy poderosos, güey. No sé si CGB pudiera ser campeón. Sí, está alzando la mano como tal, güey, sobre todo. Y son cuatro, ya se están saliendo los de Disturb Gaming. Que maduren los de Disturb Gaming, güey. Señores, de verdad, Disturb Gaming... Que le eche ganas, güey. Ellos llegaron a la final, güey. No sé si se están desconectando por ellos mismos o por algún problema técnico, güey. Pero sí está impresionante, impresionante lo que está haciendo CGB, güey. Aunque ahorita sean cuatro, cuando eran los cinco, güey, sí te estaban metiendo el chile y muy, muy duro. Ya no con tanta fuerza, ya no era la fuerza, sino lo continuo. Qué bien juega este equipo de CGB. Lo voy a decir de cabrones. Quiero. Más bien no quiero, güey. Veo a CGB para luchar el campeonato, güey. De verdad, no mames. Están en otro pedo, güey. Y miren que segunda fuerza va a estar muy peleada, güey. La próxima jornada, güey. Hoy a Blaze ganó 7-1-7-1, güey. Al equipo de Costa Rica, güey. A ver, CGB a Blaze, no sé si es dentro de 8 días, no sé en qué jornada sea, güey. A Blaze, güey, que ganó 7-1-7-1, hoy 2-0, güey. Vamos a ver un CGB en contra de a Blaze para buscar primer lugar de grupo. Solamente pasan 2 de cada grupo, güey, en 3 jornadas, güey, se viene la triple, güey. Fíjate que Disturb está jugando mejor, güey. Son 4 y se están viendo no tan mal. Ya no se están viendo tan superados. Creo que ese quinto jugador era el más pendejo, güey. Se está viendo bien el equipo de lo que es Disturb y están jugando mejor, güey. Disturb no puede volver a perder. El equipo que pierde 2 veces casi casi está eliminado, güey. Es un torneo muy rápido. Cambia la LPL en su formato. SAS 6-1, digo 6-0. Santa madre, Dios mío, qué santa putiza, güey. Uy, dice, decía RDMK que un equipo de cuarta no le podía ganar. Dice, a nadie le interesa RDMK. Dice, RDMK quedó eliminado. Creo que sí, no clasificó, güey. Dice, chale, no hay opción de rendirse. Jajaja, 300 por jugador, güey. Bien, 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 pone, dice RMK, ya no juega aquí, dice el Nicolás Gómez, escuchen a Nicolás Gómez, él también trae con segunda fuerza, dice, ¿cuánto cuesta QOS o costó para ver si me alcanza? No sé, más bien no tengo el dato exacto, no tengo el dato exacto, güey, pero sí comprar a todo QOS a los jugadores. Te voy a decir qué pasó, güey. Incluso QOS les quiso mejorar lo que les había ofrecido Mictlan.
Y no, se quedaron con Mictlán. No sé si Mictlán después volvió a ofrecer más a los jugadores. Totalmente el roster, Totalmente el roster de Cuos. Así se los agarró a todos. Toma. Bien por Disturb. Se llevan una triple kill. El equipo de lo que es Disturb, güey. Se llevan otra kill ahí, güey. Impresionante, güey. No sé cuánto haya costado a Mictlán, güey. Te voy a decir algo, Mictlán metió mucho dinero. Y no nada más a la LPL, al TLHT. Va a haber un Cuos Mictlán, güey. Mames. Atención, Cuos Mictlán en el TLHT va a estar de dioses, güey. Neta, güey. ¿Por qué? Porque va a haber venganza. Cuos va a ir por la venganza. O sea, Cuos contrata buenos jugadores en el TLHT, campeones continentales, güey. Campeones, están saliendo los de Disturb, güey. Señores, Disturb Gaming abandona. Se acaba esto 7-0. Disturb Gaming a madurar, güey. Te tocó el torneo pasado jugar la final. Hoy te meten el pito, güey. Lo que es. Viene, tú eliminaste a CGB, güey. Hoy CGB se pasó de verga, güey. Te aplastó, te hizo mierda literalmente, güey. Y yo nunca vi un CGB que se saliera, cuando lo eliminaste. Hay que ser maduros, Disturb, hay que ser maduros. O sea, una temporada te toca estar en la cima, llegar a la final, y en otra te meten el chorizo. Le voy a llamar, neta, al dueño de CGB, güey. Increíble lo que acabo de ver, güey. Voy a llamarle a CGB, güey. Voy a llamarle a CGB, güey. A ver si me puede contestar. Porque sí se merece, güey. Estoy viendo el roster de CGB, güey. Mames. Ahorita voy a hablar del roster de CGB. A ver si conocen a alguien más de los que jugó. Aquí tengo a los jugadores. Pues no contesta el de CGB, güey, Les voy a dar el roster de CGB, güey. No voy a decir los nombres. Bueno, buenas noches, capitán, dueño de la marca de CGB. Buenas noches. ¿Qué tal, Mata? Buenas noches. Buenas noches, estás en vivo. No sé si viste a tu equipo jugar en la LPL ahorita. Más o menos tengo un por partes, porque tengo una chambita y a darle. O sea, ¿trabajas haciendo manuelas? ¿Trabajas en Tlalpan? Así es. Hinche puto, ¿cómo te llamas, capitán? Buenas noches. Buenas noches, Freddy Miranda, ya nos habíamos topado en la Pro Circuit. Sí, sé quién eres, pero para que la gente te ubique, el buen Miranda, nos conocimos en la Pro Circus. Está reculero tu pinche logotipo, te lo digo de cabrón, está reculero el pinche logotipo de CGB, pero bueno, a ti te gusta y es lo que importa, por, ¿no? Por ahí te encargo uno, ¿no? Vamos a hacer un pinche logotipo para CGB, algo elegante. Algo elegante. Por cierto, me debes algo. Ahí te lo dejo de tarea. Ahí vemos qué es lo que se debe. Oye, papi, qué contrastante. Esta semana queda eliminado CGB de Liga Americana de Overwatch. Sabemos que no es tu propia... No es tu nicho, ¿no? Habrá que buscar más jugadores, güey, que representen lo que hoy vimos, una santa putiza. Oye, cabrón, qué pinche roster traes, güey. ¿De dónde sacas estos cabrones? Se chingan a Disturb Gaming. Los hicieron cagada 2-0 en mapa 7-1, 7-0, güey. Los hicieron mierda y Disturb Gaming los eliminó la temporada pasada en lo que fue cuartos, me parece, güey. Hoy CGB viene y los hizo mierda, güey. ¿De dónde sacas estos chavos, güey? Pues ya ves, buscando ahí entre, debajo de las piedras. Fantástico. ¿A qué aspira el equipo de CGB esta temporada, güey? Pues a ser campeón, ¿no? Esa es la tirada. ¿Crees que lleguen para ser campeón? ¿Crees que tiene lo suficiente para ser campeón? ¿Tú qué crees? Yo ya puse a CGB en un lugar, Yo ya lo puse, güey. ¿Tú crees que CGB llega a ser campeón? Sí. Muy bien, yo te voy a decir algo. Yo te veo, no sé si te veo para campeón, güey. Habrá que verlos. No sé si Disturb Gaming venía a chaqueto. Sí, falta mucho, güey. Mucho recorrido, güey.
habléis hoy también dentro del mismo grupo, güey. Gana 7-1, 7-1, o sea, también 2-0. Habrá que verlos, habrá que disputar el primer lugar de grupo. Solamente pasan dos en tres jornadas. Chingue su maestro, ya se acabó. O sea, la LPL ya cambia su formato. ¿Qué te parece este nuevo formato a dos de tres mapas a la semana? ¿Cómo ves? Mejor, ¿no? Más chido, ¿no? Mejor. Sí. Pues, cabrón. Sí, sí, está más chido eso, lo de... Se la rifaron con lo de las prestas de cuenta, ¿no? Ah, claro. ¿Cómo ves ese, cómo ves ese sistema que vamos a implementar en las finales, güey? Eso sí me late. Tú te viste afectado, ¿no? Al parecer, estábamos platicando la otra vez, te viste afectado, ¿no? Bastante. Entonces, ahora, con todo el equipo de CGB. Así es. Güey, bueno, pues... Siempre abierto. Te mando un abrazo, güey, Miranda, de neta, te mando un abrazo, güey, quiero felicitar a tus chavos. Ahí empezaron a hacer unas pendejadas, güey, que sí me gustaría que les llamara la atención, se empezaron a matar entre ellos, güey, en el primer mapa, güey. Pues digo, no, o sea, hay que... Pancheros. Sí, panchito, unos pinches panchitos. Sí, güey, pon tú, güey, o sea, pues le rompes la madre, te lo coges y te vas, es como, o sea, sí, potente, CGB potente. El segundo mapa se comportaron como unos dioses, CGB, como unos dioses. Yo te lo voy a decir, me comprometo a que yo creo que veo a CGB para buscar un top 4. No me quiero comprometer todavía, habrá que irlo viendo. Apenas es la segunda partida, güey, de toda la LPL. Habrá que ver los otros grupos y checar dentro de 8 días a ver quiénes también están. Hay equipos y jugadores profesionales. O sea, todavía no puedo decir, pero sí te estoy poniendo dentro de los top 4 de segunda fuerza. Dile a la gente, porque la gente dice, ¿por qué no hicieron clasificatorias? ¿Por qué no hiciste clasificatorias, Miranda? Por ser top 3, ¿no? Top 3, top 4, profe. Top 4, top 4. Top 4 quedó, sí, por desgracia, ¿no? No hay ninguna desgracia, güey. No, todo es para crecer, güey. Cabrón, pues te mando un abrazo, güey. Mándale un saludo a la gente que te vio. Mucha gente estuvo viendo tu partida, güey. Empezaron a enamorar, ¿eh? La gente se empezó a enamorar de tu marca, güey. Cuéntame, papi, despídete de la gente, güey. Pues un saludo a toda la banda y gracias por su apoyo. Y también, sigan aquí a la LPL, muy buena empresa, ¿no? Muy buena liga, pues, la liga. Muy buena liga, exactamente, liga. Y pues a crecer ambos, ¿no? Como todos. Así es. Papi, cuídate mucho, nos estamos viendo, ¿sale? Igualmente. Cuídate mucho, sale. Señores, bueno, pues como bien escucharon, fantástico. Voy a leer comentarios rápidamente. Dice por aquí Nicolás, descuida Mario, mata. En Gear 5 ya no van a hacer esas mamadas de matarse, al menos tiempo de la partida por las vidas. Eso sí, dice Ángel de la Rosa, me lo dice el güey que trae el nopal en la frente con sus filtros de B612. Dice, Cuos vale lo que el salario de un año del Mata. Dice, madre mía, Mata. El David dice, vienen cosas peores. Ya lo dijo la Biblia. El Iván dice, ¿cuándo se registra para el torneo Mata? Me parece como en un mes, mes y medio, va a empezar. Se van a anunciar las fechas para la séptima temporada. Dice, pinche Mata, eres culo. Saluda, dice el buen Colorado. ¿Cómo estás? ¿Quién juega mañana? Mañana va a haber tercera fuerza. De hecho, ya bueno, qué bueno que están aquí con nosotros. Vamos a poner la jornada de tercera fuerza del día de mañana. Un segundito. Hay que estarla buscando. La estamos buscando aquí. Tercera fuerza. Aquí estamos ya con tercera fuerza. Mañana se viene la LPL. Esto es el lunes, ya tercera fuerza ya no está a esta hora. Esto es el lunes, güey, esto es tercera fuerza. Mañana es quinta fuerza, mañana es la poderosa Xochimilca Circuit, güey, quinta fuerza. Viene Black Power en contra de Fresh, Force Full Gaming en contra de Homero Simpson, o la Homeroom, como lo quieran decir, yo le digo los Homeros, Razer Gaming en contra de Spectral Gaming, Reset Gaming en contra de Spirit of Kings. Esta partida no va a haber. El equipo de Dendromano cancelan esta situación por una situación ahí sobre extraordinaria. Avisan desde 48 horas antes y es posible esto. Esos son los enfrentamientos del día de mañana. Y también mañana tenemos primera fuerza de la Liga Profesional Latinoamericana. Mañana primera fuerza de la LPL
enfrentamientos de altísimo nivel, güey. Ya directamente estamos en fase de finales, porque antes eran más equipos, ahora solamente hay 16. Ya entramos muy de lleno a la LPL. Les voy a decir algo, la LPL se vuelve un torneo muy rápido. Escuchen, La LPL se vuelve un torneo muy rápido, no puedes tener errores, porque quedas eliminado en putiza, güey. Dice por aquí, dice, ¿quiénes les van a castear? Bueno, mañana Quinta Fuerza va a estar Alexia, la hermosa Alexia, y es, va a ser ya, ya es oficialmente caster de Quinta Fuerza, ya va a estar en el Black Power en contra de Fresh y Force Full Gaming en contra de Homero Simpson, Home Run, el día de mañana, va a estar mañana lo que es Alexia, y bueno, Primera Fuerza voy a estar yo y Edgar Espi. Dice, qué bueno que regresaste al Gears, culo, ya te extrañaba, bro. Ahí Groll dice, te mando un beso, Mata, no seas puto. Dice, pinche Mata, eres culo, me voy para abajo. Dice, ¿y esos panchos quiénes son? Es Quinta Fuerza. Dice, soy un maja, sí, inspira en hacer caras, sí, más chido. Dice, ya se cambió, lo acaba de decir. Dice, es Quinta, Mario. Sí, perdón, güey. Yo estaba acostumbrado a que Tercera Fuerza se jugaba a esta hora, güey. Digo, los sábados en la mañana. Ahora se le da Quinta Fuerza a lo que es los sábados por la mañana. Señor, pues no hay mucho que decir, la verdad, no hay mucho que decir. Quedo impactado con lo que acabamos de ver esta noche, güey. Aplastante. Dice, ¿narras a Bisal? A Bisal, dentro de 8 días jugará el equipo de Abyssal Gaming, estos güeyes que no avisan y te la dejan caer. Ojo, yo veo a Abyssal como para ser campeón, No había visto a CGB, güey. Mames con Abyssal, mames con CGB, güey. Dice, los de Secret, ¿en qué fuerza quedaron? Creo que están en Quinta Fuerza, cuarta. Dice, el nuevo juego que meterá a la LPL será Minecraft. No, la LPL es para Gears of War. Dice, va a ganar esos, va a ganar Echo, segunda, Echo Snake. Posiblemente, habrá que ver. CGB alza la mano muy fuerte. Dice, ¿alguna aguas con los de CGB? Les apesta la mazacuata. No, si están bien hediondos. Señores, nos vamos a ir. Gracias por haber. Dice, ¿a qué hora va a estar Primera Fuerza? Empieza a las 4 de la tarde, Primera Fuerza. A partir de las 4, Primera Fuerza, el día de mañanita. Dice, ¿cuándo juega Gears después de ver la LPL? Charlie, vengo inspirado. CGB, y si le ponen por aquí. Ay. Bueno, ya nos vamos. Chinguen a su madre, cuídense mucho. A nombre de todas las personas que trabajamos en deporte digital. Soy Mata Omega, gracias por habernos visto. Mañana en punto de las 11:40 de la mañana tenemos enfrentamientos de Quinta Fuerza, la Xochimilca Circuit, una realidad. La sexta temporada de la Liga Profesional Latinoamericana ha comenzado. Los mejores equipos ya están asignados en sus diferentes fuerzas. No te puedes perder la fase de grupos de la liga más importante de todo el continente. Ven y vive la sexta temporada de la LPL. Deporte Digital y Channel 46 Game te invitan.